Unidos como sus hijos, alabando tu nombre y ansiosos por escuchar de su santa palabra. Amén. Thank God for the opportunity He gives us to come together as His children to praise Him and to worship Him, and also anxious, I hope we're all anxious, we should be anxious, to hear the Word of God. Amen. Antes de iniciar, queremos dar la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos. En nombre del Señor y Salvador Cristo Jesús. Before we start, we just want to welcome everyone. Feel welcome in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Whatever we can do to serve, to help, we're here to serve. En la mañana, hermanos, de este mes se ha estado llevando una lección de diferentes estudios basados a la segunda carta de Pedro. Y sin perder más el tiempo, hermanos, le invito a que abra sus Biblias a segunda de Pedro, capítulo 1. This month we've been having different lessons, and these lessons have been based on 2 Peter. And to not take up more time, I invite you to open up your Bibles with me to 2 Peter chapter 1. Virtudes, hermanos, de la cual habla Pedro, que son esencial para nuestras vidas cristianas. These are virtues that as Christians we must possess. And if we don't, we must add these virtues to our Christian lives. Amen. Peter says in the second letter of Peter, chapter 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, versículo, vamos a lectura, versículo 5 al 6, ahí han estado haciendo, ¿verdad?, los mensajes, los domingos por la mañana. Virtudes bien importantes, ¿amén? Virtudes bien importantes que hay que agregar a vuestra fe, dice Pedro. Segunda de Pedro 1, del 5 al 6, 2 Peter, chapter 1, verse 5 to 6, the word of God reads like this, la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, pongamos atención, dice Pedro, pongamos atención, pongamos diligencia, lo más pronto que se pueda, dice Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Ahí, hasta ahí la lectura, hermanos. La palabra que vamos a estar estudiando en esta mañana, hermanos, la palabra piedad, es la palabra que se me ha asignado para enseñar, desarrollar y estudiar. 2 Peter chapter 1, 5 to 6, Peter says the following. But also for this very reason, giving all diligence, as soon as you can, as soon as possible, Peter says, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, something we talked about last Sunday, very important, to perseverance, and to perseverance, godliness. And that's the word that I've been assigned to preach this morning, is godliness. Piedad, ¿qué es piedad? What is godliness? La palabra piedad, hermanos, viene de la palabra griega eusebeia. Dice eu, la primera parte de eusebeia, que significa bien. Sebas, que significa reverencia. The word godly here that Peter is using comes from the Greek word eusebeia. The first word of eusebeia is au, which means good. And the second part of Elzebea means Sabbath, meaning reverence. Palabras, hermanos, que usaban los griegos para describir su devoción a sus dioses. This was a word, Elzebea, that the Greeks would use as their devotion to their gods. Pablo, hermanos, usa esta palabra, Elzebea, como nuestra devoción a nuestro Dios. Paul uses this word, eusebeia, as our devotion to God. That's godliness. Piedad, hermano, significa consagración a Dios. Godliness means consecration to God. Piedad significa sumisión a Dios. Godliness means we need to be submissive to God. Piedad significa respeto a Dios. Piedad significa temor y reverencia a Dios. Godliness means we must be submissive to God, we got to respect God, we got to have a fearful reverence before our God. That's godliness. Amar a Dios en las buenas y en las malas. We got to love God in the good and the bad. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ya no estamos dando ni idea, ¿verdad? ¿Qué realmente significa la palabra piedad? Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Put God first in our lives. That's what a godly person does. Es lo que hace una persona piadosa. Pone a Dios en primer lugar en sus vidas. Vivir una vida que le agrada a Dios.
We must live a life that pleases God. Not my husband, not my wife, not my children. We gotta live a life that pleases God. That is a godly person. Es una persona piadosa, hermanos. Pablo, hermanos, usa bastantito la palabra piedad. Paul uses his word godliness. Quisiera esta mañana, hermanos, mencionar lo que Pablo menciona en tres puntos. Y el primero lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 4. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Go with me to 1 Timothy chapter 4, verse 7. Godliness. We must add godliness to our faith, to our Christian life. Necesitamos que, hermanos, añadir piedad a vuestra fe, a nuestras vidas cristianas, nuestras vidas cotidianas. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, 1 Timothy chapter 4, verse 7, we're going to see the first point. Paul really uses this word. Hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra piedad se usaba como misericordia. Dios, ten piedad de mí, decía el salmista. En el Nuevo Testamento, Pablo lo usa como devoción a Dios. Ok, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, vemos como Pablo, ¿verdad?, pone esta palabra de piedad en 1 Timothy 4, 7, first point, 1 Timoteo 4, 7, dice Pablo lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. 1 Timothy 4, 7, reject profane and old wise fables, stay away from that, Timothy, pay no attention to that. You must exercise yourself toward godliness. Dice, ejercítate para la piedad. Cuando Pablo, hermanos, escribe esta carta a Timoteo, cuando Pablo escribe, hermanos, estas palabras a Timoteo, hermanos, Pablo tenía en mente un atleta. When Paul writes this verse, when Paul writes these words to Timothy, Paul has in mind an athlete. ¿Qué hace un atleta, hermanos? ¿Qué hace un boxeador? Si sabe Manny Pacquiao, muchos conocen a Manny Pacquiao, que va a pelear en diciembre del año que viene, ¿qué comienza a hacer desde ahorita? Comienza a ejercitarse, hermanos. Comienza a entrenar. When Paul writes his words, he's thinking of an athlete. What does an athlete do if they know they have a competition coming up? Let's say a boxer. A boxer is going to have a fight next year. What does he start doing? He starts training. Comienza a entrenar, hermanos, ¿para qué? Para estar fuertes, para estar en forma, para vencer al enemigo, el adversario. For what? This boxer trains every day for what? For when the day of fight comes, he wants to overcome the enemy, adversary. Hermanos, este atleta, hermanos, este boxeador, hermanos, no va a amanecer y bueno, ya estoy listo, ¿verdad?, para la pelea. No, hermanos, se requiere sacrificio, se requiere disciplina, se requiere dominio propio. El boxeador, ¿verdad?, se va a abstener de muchos alimentos grasosos para estar listo para la pelea. Él se quiere ejercitar lo más que pueda para prepararse para la pelea. Bueno, es lo que Pablo tenía en mente. This is what Paul had in mind. A boxer or any athlete that's going to prepare for the competition that's coming up, he's going to train every day. You can't just take the day off or take the weeks off, months off, and you know what? I'll wake up early that morning and I'll get ready. It doesn't happen that way. More than likely, you're going to lose the competition. People that run, you see them running 4 or 5 in the morning, they're running every day. They're getting ready for the Olympics. They're ready, getting ready for the marathon. Hermanos, para estar nosotros fuertes espiritualmente y ejercer piedad, se requiere, hermanos, sacrificio, se requiere disciplina, se requiere dominio propio, se requiere abstenernos de muchas cosas. Queremos, hermanos, nosotros ejercer la piedad, estar fuertes espiritualmente. Dice Pablo, ejerce la piedad, ejercítate para la piedad. Paul says you must exercise on a daily basis. You must exercise. You must put it to practice. You got to train every day. It's going to require sacrifice, yes.
You're going to discipline yourself, yes. Self-control, yes. You're going to, a lot of things that you like, you got to let them go. Things that are going to hurt your spiritual, you got to let them go. You got to abstain yourself from a lot of things. That's when you're training for godliness. Así como usted, hermano, se está ejercitando para la piedad. Ejercitar la piedad, hermanos. Es necesario, hermanos, ejercer nuestro cuerpo para la piedad. It is important that we must train and we must exercise our body for godliness. What does that mean? ¿Qué es lo que dice? Bueno, ahí es donde entra el dominio propio. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Go into Romans chapter 6. Hay que ejercer nuestro cuerpo para la piedad. We must exercise our mortal body, our flesh for godliness. That's where self-control comes in. Paul says in Romans chapter 6, verse 12 to 13, Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13, dice Pablo lo siguiente. Romanos 6, versículo 12 al 13, Romans 6, verse 12 to 13. Romans 6, verse 12 to 13. Dice Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine el pecado en ustedes. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces que nosotros, hermanos, tenemos que presentar a nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies. Hay que ejercerlo para la piedad, absteniéndonos del pecado, de las cosas mundanas. Los lugares donde íbamos, ya no podemos ir. Las cosas que hacíamos con las cosas pecaminosas que hacíamos con nuestras manos, ya no las podemos hacer. Dice el apóstol Pablo, no presenten esos miembros, ¿verdad?, al pecado. Eso es ejercer, hermano, en nuestro cuerpo la piedad. That is how we exercise godliness in our body. Necesitamos que, hermanos, ejercer, hermanos, nuestra mente para la piedad. And we got to exercise, we got to strengthen our mind. We already saw that our body. We got to exercise our body for godliness. We got to exercise our mind for godliness. ¿Por qué nuestra mente, hermanos? Why our mind? It's very important. ¿Por qué hay que ejercer nuestra mente para la piedad? Nuestra mente, hermanos, controla nuestro hablar. Nuestra mente, hermanos, controla nuestra actitud. Nuestra mente, hermanos, controla todo nuestro ser. Dice, hermanos, Pablo allá en Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 2, hermanos, que hay que ejercer, hermanos, nuestra mente, saturándola con la palabra de Dios. We must exercise godliness in our mind, saturating our mind with the Word of God. A lot of times we saturate our mind with other things. You got to be real careful with that as Christians. A veces nosotros saturamos nuestra mente con otros videos que no convienen. Tenemos que, hermanos, ejercitar, hermanos, la piedad de nuestra mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo sé que ya se lo saben este versículo. Dice Pablo, Romanos 12, 12. Romans chapter 12, verse 2. We must saturate our mind with the Word of God. A lot of times we're too busy saturating our mind with other things, other videos that we shouldn't be watching, other things that we shouldn't be watching. We must saturate our mind with the Word of God. Romans 12, 2 says, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es lo que queremos hacer? ¿Es nuestro deseo? Tenemos que saturar nuestra mente, hermanos, para que la palabra de Dios vaya transformando nuestra vida a una vida de piedad, a una vida que le agrade a Dios. No vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios si no estudiamos la palabra de Dios. Romans 12:2 says,
And do not be conformed, don't be formed into this world. Don't form it, don't be part of this world. Do not be conformed to this world, but be transformed. There's got to be a transformation. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You want to do the will of God? Well, we must study the Word of God. We must saturate our mind with the Word of God. We got to listen to the Word of God. In order for there to be a transformation, for what? For godliness. To please God. To please God. Para crecer, hermanos, para crecer la piedad en nuestras vidas, hermanos, hay que crecer nuestras almas para la piedad. If we want to exercise godliness in our life, we must exercise our soul for godliness. Ahí, hermanos, es donde entra la abnegación. Ahí es donde entra la abnegación. ¿Verdad? Dice Tito capítulo 2, vaya conmigo a Tito capítulo 2, go into Titus chapter 2. Hay que crecer nuestras almas para la piedad, dice Tito capítulo 2. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Ahorita leímos Pablo, ¿verdad? Escribiéndole a Timoteo. Ahora Pablo le está escribiendo a Tito. Estas palabras le dice a Tito. Tito 2, 11 a 12. Titus chapter 2, verse 11 to 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es como nosotros vamos a ejercitar nuestra alma para la piedad. ¿Cómo? Dice aquí, hay que renunciar a todas aquellas cosas que contaminan nuestra alma. Tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que contaminan nuestra santidad. We must give up all things. Titus chapter 2 says, Titus 2, 11 and 12. Titus 2, 11 and 12, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that we must deny ungodliness and worldly lusts. We should live soberly, righteously, and godly in this present age. We must give up everything that's going to contaminate our holiness. We must give up everything that's going to contaminate our soul. Dice el profeta Daniel, ¿verdad? Cuando leía esto, me acordaba del profeta Daniel cuando decía Daniel, porque yo he puesto en mi corazón, me he propuesto, dice, a no contaminarme con la comida del rey. Dice Daniel, porque yo he puesto en mi corazón a no contaminarme. Nosotros como cristianos también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que nosotros poner nuestra mente y decir, yo me he propuesto a no contaminarme con las cosas de este mundo. Hermano, estamos rodeados de un mundo de pecado y las cosas están empeorando. We're surrounded in a sinful world and the things are getting worse. It's getting worse and worse. Daniel said, I have put in my heart that I'm not going to contaminate myself. I'm not going to contaminate myself, Daniel says, with the things of this world. I shall not contaminate, Daniel says, my holiness, my sanctification. Necesitamos que, hermanos, ejercer nuestra alma para la piedad. We must exercise our soul for godliness. ¿Qué más dice Pablo, hermanos? Allá, 1 Timoteo capítulo 4. Let's go back to 1 Timothy. What does Paul say? Let's go back to 1 Timothy chapter 4 is our second point. 1 Timoteo capítulo 4. Let's go back to 1 Timothy chapter 4 verse 8. ¿Para qué ejercer piedad? Why exercise godliness in our lives?
Dice 1 Timoteo 4, ahí el versículo 8, 1 Timothy chapter 4, verse 8. Que nos trae el segundo punto, el second point. 1 Timoteo 4, 8, 1 Timothy 4, 8. Paul says, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Paul says, 1 Timothy 4, 8, for bodily exercise profits little, but godliness is profitable for all things, having promise of this life and the one which is to come. Dice el apóstol Pablo, la piedad tiene promesa para esta vida y la venidera. Paul says, godliness has promise for this life and the one to come. ¿Qué dice Salmo 91, hermanos? Go with me to Psalm 91. Vamos a ver, hermanos, qué promesas tenemos en esta vida. What promise do we have in this life? Dice el salmista, Salmo 91. Go with me to Psalm 91. Tenemos la promesa, hermanos, que viviremos bajo la protección y provisión de Dios. Dice Salmo 91, 1 y 2. Psalm 91, verse 1 and 2. We have the promise that we will live under the protection of our God Almighty. Psalm 91, 1 and 2, Salmo 91, versículo 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ahí tenemos promesa. Hay una promesa de Dios. Dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Vamos a tener la protección divina de nuestro Dios. Amén. La promesa, hermanos, de esta vida, si ejercemos la piedad, si somos hombres y mujeres piadosos. David says in Psalm 91, verse 1 and 2, who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust, David says. If we live a godly life, we have a promise of a present day that we will have the protection of our God. ¿Qué dice Pedro, hermanos? Regresando a 2 Pedro, capítulo 2. Go back with me to 2 Peter, chapter 2. ¿Qué más promesa tenemos en esta vida? Dice, pues que la piedad tiene promesa en esta vida. ¿Qué más promesa de Dios tenemos, hermanos? ¿Qué dice Pedro, 2 Pedro 2, 9? What does Peter say in 2 Peter 2, 9? We see that godliness has promise for this present life. What other promise can we see from God? 2 Peter 2, 9, 2 Pedro 2, 9. Dice Pedro una vez más, en la segunda carta de Pedro 2, 9, 2 Peter 2, 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos, hermanos. Y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Aquí vemos, hermano, que la promesa de Dios para los piadosos, para sus hijos, hermanos, que son temerosos de Él, dice el versículo 9, dice Pedro, hermanos, que el Señor nos va a librar de la tentación. El Señor nos va a librar de la prueba. Dice ahí el versículo 7, regresando a los contextos, dice que Dios, hermano, libró a Lot de la destrucción venidera, hermano, porque era un hombre piadoso y justo. You go back to verse 7, the word of God shows us that he freed and he helped Lot because Lot was a godly man. He helped them, he freed them from the destruction of Sodom and Gomorrah. Why? Because he was a godly man. Hermano, nosotros cuando vivimos vidas piadosas, hermanos, el Señor nos va a ayudar, hermano. Eso no va a ayudar. Salir, hermano, de la tentación, de la prueba, de cualquier situación que usted esté pasando. If you live a godly life, God is going to help you through whatever situation it is that you're going through. But Paul also says that we will have promise of this present life, but also the one to come. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que hay promesa cuando vivimos nosotros vidas piadosas. En el tiempo presente lo estamos viendo, que hay promesas de Dios, pero
más importante, hermanos, la venidera. Una persona, hermanos, piadosa va a buscar la santidad. A godly person is going to look for holiness. Y la santidad, hermanos, nos garantiza la eternidad al lado de Dios. And holiness guarantees us an eternity with God. Look what Hebrews chapter 12 says. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12. Una persona piadosa, hermano, va a buscar la santidad todos los días. A godly person, a fearful person, is going to look for holiness. Hebrews chapter 12, verse 14, a person that looks for holiness, you have been promised by God that you're going to live in eternity next to Him. Hebrews 12, 14, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguir la paz con todos. Es importante, hermanos, estar en paz con todos. Es importante, hermanos, estar en paz con todos. Si no estamos en paz con todos, hermanos, a lo mejor no nos da la entrada al Señor, hermanos, al cielo. Tenemos que estar en paz con todo, dice aquí. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todos queremos ver al Señor. Todos queremos vivir una vida eterna con nuestro Dios. Amén. Tenemos que vivir vidas piadosas, vidas consagradas a Dios. We want to see God one day. Hebrews chapter 12, verse 14 says, pursue peace with all people. We must be in peace with everyone. If you're upset at someone, I suggest you go ask them for forgiveness or talk about it. We have to be in peace with everyone. Pursue peace with all people and holiness. But you see how first he puts peace before holiness? He just doesn't put pursue holiness without which no one will see the Lord. It's important that we're in peace with everyone. Dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. We must try our hardest to be in peace with everyone. Esto quiere decir, hermanos, que a lo mejor su vecino o su ex o no sé qué yo no va a querer estar en paz con usted, pero usted tiene que procurar estar en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Y la santidad. No podemos decir yo vivo una vida piadosa y estoy enojado con mi hermano. I can't say I'm living a godly life. I love God and God knows that I love Him, but I'm upset at my brother right now. I can't talk to him right now. Doesn't work that way. Doesn't work that way. A godly person is going to seek to be holy every day. A godly person is going to seek to live right before God every day. Una persona piadosa, hermano, va a buscar estar bien con Dios todos los días. Y por último, hermanos, el último punto. El versículo de memoria, ¿qué se acuerda del versículo de memoria? 1 Timoteo 6:6. Who remembers the memory verse of this morning? 1 Timothy 6:6. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:6? Vaya conmigo, 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6. Dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. Now godliness with contentment is great gain, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que una persona piadosa va a ser una persona contenta cualquier sea su situación. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. Go with me to Philippians chapter 4, verse 11 and 12. Godliness with contentment is great gain. A godly person is going to be content always. Paul says in Philippians 4, 11 to 12, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. Un gran ejemplo de la piedad, Pablo, hermanos. Dice Filipenses 4, 11 al 12, Philippians 4, 11 to 12.
No lo digo, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, dice el apóstol, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para desear necesidad. Dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul says in Philippians 4:11 and 12, now that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Paul says, I can do all things through Christ to strengthen me. It doesn't matter what situation I'm in. Paul says, I can do all things through Christ that strengthens me. I'm not going to complain. Dice el apóstol Pablo, yo no voy a renegar, ¿verdad? Porque he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. A veces nosotros somos cristianos, hermanos, y a veces como que renegamos a veces, ¿verdad? Como que no estamos muy contentos. Ay, Señor, estoy en la casa más grande. Ay, Señor, tengo un carro del año. Ay, Señor, y ahí estamos, y ahí estamos. Como que no estamos muy contentos, ¿no?, por lo que Dios nos ha dado. Gran ganancia la piedad con contentamiento. El pan, hermanos, téngalo por seguro, hermanos, que el pan no le va a faltar. Dice Cristo Jesús, si vuestro pan le da de comer a los pajarillos, que ni trabajan, continuad vosotros, que son sus hijos. A godly person is going to be a person to be content. A lot of times, we as Christians, we got to be real careful with this. Sometimes we're not very content with God. If I only had a bigger house, man, I'd be happy. If I had a newer car, man, I'd be happy. If I had more money in my wallet, man, I'd be happy. And if I had this, and if I had this, I would really be happy. Las cosas materiales no traen la felicidad. The material things does not bring happiness. Dios, hermanos, en la persona trae felicidad, hermanos. God in the person is a true happiness. The material things do not bring happiness. The material things will perish and burn. Las cosas materiales, hermanos, van a perecer, se van a quemar cuando Cristo venga. Gran ganancia la piedad con contentamiento. Una persona piadosa, hermanos, va a ser una persona contenta. Dice el apóstol Pablo, porque he aprendido, ¿sabes que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a contentarnos cual sea nuestra situación? A veces van a haber steaks, a veces van a haber fajitas, a veces van a haber arrocitos, frijolitos. Hay que estar contentos, hermanos. No renegando que, ay, no hay carne ahora, hermano. Hay que ser contentos con lo que Dios nos da, hermanos. One day we're going to have steak, one day we're going to have lobster, one day we're going to have, and the next day we're going to have beans, we're going to have rice, and you know what? We need to learn to be content. We need to learn to be content. Apostle Paul says, because I have learned to be content. No one's born content. We got to learn to be content. And a person of content is a grateful person. Una persona contenta, hermano, es una persona agradecida. Dice el apóstol, 1 Tesalonicenses capítulo 5, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Go with me to 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. A godly person is a person that's content. A godly person is a person that is grateful. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Una persona piadosa, hermano, una persona contenta. Una persona piadosa, hermano, casi no la vas a oír quejarse. Hace muy raro, hermanos. Hace muy raro, ¿por qué? Porque está contenta con Dios. Dijo, Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios. Bendito, hermanos. Dios no nos ha quitado lo que le quitó a Job. Tengamos cuidado, hermanos, cómo nos quejamos. Una persona piadosa, hermano, una persona contenta. Te doy las gracias, Dios, porque me has dado, por lo que no tengo. Gracias, Señor. Le doy gracias a mí, porque tengo vida, tengo mi esposa, tengo mis hijos, están bien, están sanos, son bendiciones de Dios, hermanos.
Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Una persona piadosa, una persona contenta, no una persona agradecida. A godly person, a content person. A content person, a grateful person. I thank you, God, for what I have. And I thank you, God, because I don't have it. That's all right. That's okay. At least I have life. At least I have my parents. At least I have my siblings. I have food. Dice el apóstol Pablo, teniendo techo y abrigo, estar contento con ello. Apostle Paul says that you have a roof over your head, you have a nice comfortable bed, you have food. Be content with that. 1 Thessalonians 5:18, 1 Thessalonians capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque lo dice el hermano que está aprendiendo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos? Aprendamos a ser agradecidos en todo. Paul says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. You want to do the will of God? You want to please God? Be grateful. Be grateful. Don't complain. Yeah, we all want better things. There's nothing wrong with that. But don't complain. See God. Jesus says in Matthew 6:33, see God in his kingdom and his righteousness, and everything will be added to you. Dice Cristo en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y Dios se va a encargar de sus necesidades. Una persona piadosa, hermanos, busca primeramente a Dios y su reino. Una persona impía busca las cosas materiales y deja a Dios acá atrás. Una persona piadosa busca a Dios y las cosas materiales, bueno, pero no buscamos las cosas materiales, nos buscamos a Dios primero. A godly person seeks God first, and the material things will come later. A ungodly person looks for the material things, the riches of this world, and forgets about God. Añadir a vuestra fe, piedad. We must add to our faith, godliness. Y porque somos personas agradecidas, hermanos, vamos a ser personas benignas, vamos a ser personas, hermanos, misericordiosas, vamos a ser personas compasivos para con los demás. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Ephesians chapter 4, verse 32 says, if we're grateful, we're going to be merciful, and we're going to be good to others. That is godliness. That is God. Esa es la piedad, hermanos. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, para llegar a esa santidad hay que añadir a vuestra santidad, a vuestra fe, piedad. Without holiness, no one will see God. We want to see God, we must add to our faith godliness. Hermano, no estoy satisfecho con el estudio, hermanos. No estoy satisfecho con el estudio, no entiendo todavía la palabra piedad. Recordemos a Cristo, hermanos. Recordemos a Cristo. Cristo, hermanos, es el gran ejemplo de piedad. If you still don't understand what godliness means, remember Christ. Remember Christ. Christ is the example of godliness. Christ is the example of godliness. After this class, after all these points, you still didn't understand what godliness means. Remember Christ. Remember how Christ was? That's godliness. Después de este estudio, si usted todavía no entiende qué es la palabra piedad, ¿recuerda usted Cristo cómo era? Esa es piedad. Cristo fue un hombre piadoso. Amen. Si usted está aquí en esta mañana, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, se requiere la piedad para llegar a esa santidad que Dios requiere de nosotros
para morar con él una eternidad. Se requiere piedad. God requires godliness to get to the point of holiness, that holiness that pleases God, to live with him for an eternity. If you're here this morning and you still don't live a life of holiness, of godliness, why not start today? Accepting Christ as Lord and Savior, the example of godliness. You want to start living a life of godliness? Accept Christ. Christ will help you live a life of godliness. Si usted aquí esta mañana y no ha aceptado a Cristo, no ha sido bautizado en Cristo, déjeme decirle que Cristo en usted le va a ayudar a vivir una vida piadosa o una vida que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para vivir con Dios por la eternidad. Si usted está aquí y no ha aceptado a Cristo, no ha confesado a Cristo como su Salvador, como Hijo de Dios, si no ha sido bautizado para todos sus pecados, lo puede hacer ahora. Mientras que entonamos la invitación, le invitamos. Let's all rise and sing the hymn and invitation. God bless. Dios le bendiga. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, por favor, para entonar el himno de invitación.